Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass. En el anterior capítulo fuimos a explorar. Primero fuimos a la isla Gorón por un cofre que todavía no había abierto, pero necesitaba la garra para poder pasar, ya que estaba en lo alto y no podía subir sin la garra, claro. Y después nos fuimos a una isla recién descubierta, la cual se trata del islote del Loyo, el cual se trata de un minijuego de buscar rupias. Depende de lo afortunado o lo desafortunado que estás. En mi caso, en este caso fue, tuve suerte de encontrar más rupias que pudrias. Y después fuimos a diferentes islas haciendo backtracking para así poder encontrar, para así poder conseguir los cristales que hay en los cofres. Después fuimos a la isla a mejorar el espíritu a Neri, digo a Leaf, a Cielal, el espíritu del valor. Y resulta que el poder que nos otorga Ciela es lanzar ondas con la espada. Requiere cierta precisión y un buen manejo del tajo guiado, lo cual mejor decidí cambiárselo a Neri, la cual me otorga más defensa. Iría por ese halo de luz, pero mejor voy por acá. Voy a empezar desde el principio. Ya verán por qué. Por aquí se utiliza la garra para poder crear una especie de puente de cuerda floja. Y ahí podemos apuntar con la flecha. Vamos por flechas. Y con eso tenemos cofre. Bueno, rápido, antes de que se desaparezca el cofre, no importa si me trata de capturar un espectro. Y listo. Y con eso conseguimos el cristal de valor. Nada mal, ¿eh? Y aquí vamos a poner una bomba. Ya que estamos lejos del espectro. Ahora sí. Vamos por más tiempo. Antes de nada. Y ahora el bombocho. A ver si se me da bien. Es cuestión de timing. Ah, no. Ya. Hay que esperar. Ahora, veamos a ver si ya podemos pasar. Ya. Vamos. Creo que sabía. Y ahora sí, vamos por el cofre. Y ahí juega un papel fundamental ese interruptor de bloques. Y listo. Resulta que fue necesario, porque con eso conseguimos el cristal de sabiduría. En esa mazmorra podemos tomar un atajo. Ya verán cuál es. Ups, ¿en serio? No, primero vamos a evitar que nos coja el espectro. La verdad no sé por qué no me dejaba hacer la resortera. O quizás sea por el ángulo. Debe ser. Ahora sí, veamos. Ahora sí. Eso ya es otra cosa. Mariposa. Y listo, llegamos.
¿Qué tal si podemos usar el bombochu? Los espectros, eso sí podría ser un fastidio. Aunque, bueno, creo que por cuestiones de mapa parece que no va a ser problema. Bueno, eliminamos uno a costa de un bombochu. Eso fue, a eso llamo yo, a eso fue un sacrificio que había que asumir. Listo. Vaya distancia la del bombochu. Y pum. Pero por esa llave no vamos por el momento. Sino que vamos por aquí, luego por aquí. Ups. A ver si manejamos mejor el bombochu. Y ahora sí. Esperemos que aquel no me pille el espectro. El espectro patronum. Y bueno, resulta que sí necesitaremos la llave, después de todo. Y con eso conseguimos. Bueno, ya hemos conseguido la llave. Ahora toca esperar a que el espectro voltee. El problema sería el ojo espectral. Y listo, lo burlamos al guardia, al espectro. Y vamos a abrir la puerta. Con esos objetos, tanto el bombochu como la garra, se nos abre nuevos caminos. Y ahí necesitaremos la pala. Y luego, así para poder ir por el cofre, el cual contiene un mapa del tesoro. No era lo que tenía en mente, pero vale. Cerca de la señal de la rana. Bueno, desde luego no tenía tiempo límite. Ups, creo que es, era temporal. Bueno, hora de volver. Ups, ¿en serio? Vaya, ¿por qué antes no podía pasar? Eso está más raro. Pero no importa. Pasamos y listo. Vamos a mirar el mapa. Un momentico. Sí. Era lo que tenía que ver. No sé si... pues sí. También cubre la parte lateral. Vea pues. Y por aquí podemos usar la garra para poder engancharnos al cofre y dentro de ese mismo cofre, ahí está el cristal redondo. Pues sí, es un buen atajo. ¿Para qué digo que no? Sí. Ahora solamente falta pasar, esperar a la plataforma. Bueno, no era lo que tenía en mente, pero vale. Algo debe haber. Ups. Bueno. Ya. Bueno, primero tiro el cristal. Luego me subo a la estaca. Y cofre. Pero no sin antes esperar a que me... Ups. Eso fue por mi imprudencia. Bueno. Hay quienes se adaptan a ciertos espíritus. Ups. Me demoré demasiado. Vamos a la estaca. Ups. Otra vez. Bueno,
Lo suelto por aquí y voy a la estaca. Y sin ningún espectro que se interponga en el camino. Ups, demasiado corto. Ahora sí. Justo lo que quería. Ahora sí. Vamos por el... no estoy. Ahora. Bueno, igual no puedo hacer ruido. Bueno. Nada, voy a dejar esto ahí tirado. Ups. Necesito... Corre, corre, corre. Eso estuvo cerca. Vamos, que me persigue. Y listo. Como que no voy a poder... darme el lujo de ir por el cofre. Y bueno, vamos con las flechas. Pues sí, va a tocar. Luego me voy por el cofre. Antes de ir por... sé que es un movimiento muy arriesgado, pero es mejor. Mal, vamos a intentarlo. A ver si puedo pillar el cofre. Aunque hay un espectro de por medio que puede llegar a molestar, pero... mala puntería. Esto le puede llamar la atención al espectro. Y listo. Vamos por el cofre. Y tenemos el cristal de valor. Y listo, ahora sí. No, por el momento no puedo. Ah, claro. Los espectros. Ahora sí, puedo pasar. Ah, ups. Creo que me equivoqué. Más encima que hay una zona segura falsa. Eso me pasa por impaciente. Hay que ir despacito. Y ahora sí. Llegó el momento de los bombochus. Del bombochu. Listo, valiente no. Aquí no cuela. Perfecto. Ahora sí, vamos a ir despacito. Ah, eso llamó la atención al bombochu. Digo, al espectro. Y listo. Antes de que... eso estuvo cerca. Y ahora sí, vamos a ir... voy a quitarme el bombochu y poner las bombas. Ya verán por qué. Y... ah, claro, ahí no tengo el cristal triangular. Ah, resulta que no tenía... el cristal triangular conmigo. Y lo peor es que después de colocar el circular, más adelante había uno triangular. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos el cristal de valor. Y listo. Ya tenemos el cristal de valor. Y ahora sí. Ahora sí. Y ya estamos en el momento de poner los
cristales. Ah, que por cierto, esos me recuerdan a algunas publicaciones que vi en Twitter acerca del juego del calamar. Voy a ver si me acuerdo muy bien. En cuadrado, círculo y triángulo. Veamos si es el orden correcto. Veamos. Sí, es el orden correcto. Y se vienen... Creo que memoricé muy bien. O fue cuestión de suerte. No sé. Parece como si algo se hubiera movido ahí fuera. Menudo temblor. Ha sido como si la sala entera se hubiese caído. Desde luego que sí. Este no es el mismo sitio al que llegamos la última vez. Este templo no tiene fin. ¿Cuántos pisos se supone que tiene que llegar? No lo sé. Y hay una especie de espectros. Hay más espectros, pero no son los que ya hemos visto. Procura pasar sin que te vean, Jonathan, como siempre. A la orden. Muy bien. Solo es cuestión de esperar a que el espectro... vamos a ir primero. Esperemos a que el espectro llegue. Y empujamos. No, por aquí no. Lo mejor será... usar el bombochu. Aunque no sé si es una ubicación inteligente para sí, va a haber muchos sacrificios. No, por aquí no, ese no es el camino correcto. Veamos. Desde luego los bombochus no son tontos. No, por aquí no. Veamos por acá por si algo... pero como no pude verlo. Por lo menos me ayudará a deshacerme esos ojos espectrales. Y listo. Doy por bien servido. Y ahora sí. Vamos por la piedra. Y con eso vamos a tumbar al espectro. Vamos a deshacernos de ese espectro. ¿Qué tiene la llave? Como para no verlo, ¿no? Y con eso conseguimos la llave pequeña. Y listo. Vamos a ver si por aquí ya no lo alcanzamos. Lástima. Y por aquí vamos a usar el bombochu. Por aquí no es. ¿Qué sabe si vamos a ir? Y listo, por aquí sí es. Esta vez sí no me va a colar. Y vamos a usar la garra. Básicamente para esto. Veamos. Sí. Desde luego creo que ya sé qué vamos a hacer. Es más que evidente. Pero voy a explorar por aquí por si acaso. Y abrimos la puerta. F. Se me olvidó un momento. Muy arriesgado. Mejor huyo.
no habría pensado en eso. Más tiempo. Perfecto. Tremendo laberinto. Ups. Aquí viene lo peligroso de su espectro. ¿Qué se me puede aparecer enfrente? A ver si llegamos. Rápido. Y listo. Perfecto. Ahora. Podríamos ir por aquí. Y listo. Ya veo. Pero voy a explorar por aquí por si acaso. Oh, oh. Ups. Y listo. Rápido, rápido, rápido. Y ya. Estuvo cerca, ¿no? Vean, vamos a hablar con ese espíritu. ¿Qué hace un cofre de tesoro ahí? Nadie podrá llegar hasta él. ¿Seguro? Pues yo creo que debe haber alguna posibilidad. Sí, y sí, me la estoy jugando. Desde luego me la estoy jugando. Lo sospeché desde un principio. ¿Cómo podré llegar al cofre? ¿Quién sabe? Voy a subir por aquí. A lo mejor para llegar al cofre habría que destruir todos esos enemigos. Fuera. Ahora sí, hay que esperar con paciencia. A lo mejor aparece el cofre cuando me deshaga de todos sus enemigos. No sospeché de un principio. Me imagino que habrá dentro de ese cofre. Ahora voy a aprovechar para así deshacerme ese espectro. Preparado. Listo. Ahora. Y no he hablado con ese espíritu. Genial, un cofre. Me imagino que debe tener algunas piezas de barco, tesoros o algo por el estilo. Me descuidé porque los espectros de por aquí son algo lentos. No tenía ni idea de lo que pasarían cuando me vieron. Ya. Eso casi me pasa a mí. Casi. Porque menos mal que no me lo ha pasado. Y listo. Simplemente había que dar algunas vueltas. Y con eso conseguimos una rupia grande. No es un timo por completo. Porque
He conseguido más rupias, más dinero. Y ya saben que el dinero lo vale. En este juego se puede comprar piezas de barco y algunas otras cosas.